Yo entiendo que ustedes están ayudándoles al desplazamiento, pero en el fondo hay una falencia también del Estado por no protegerlos a ellos, ¿o no? No, María Jimena, digamos, ni la versión que está dando Pastor es completa, ni la manera como a usted la han obligado a hacer las preguntas por tener la No, 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 información incompleta. a ver, le explico, doctor Archila. A mí no, nadie me obliga, eso sí se lo digo. No me Yo puede decir sé. que a mí me obligan a hacer las preguntas, no. No, digo, de la Respeto, yo puedo información. respetar a usted y usted me tiene que respetar a mí, ni más faltaba, doctor Archila. O Tiene sea, sí, toda la razón, María Jimena. no, pero usted no me puede decir que a mí me obliga a nadie a hacer ninguna pregunta No. ni a respuesta. No, no. Tiene toda la razón y le pido Yo disculpas de haberlo respeto dicho a usted, así. doctor Archila, y yo espero que usted me respete. Tiene toda la razón, María Jimena, y vuelvo y le digo que le pido disculpas de haberlo dicho así. De la información que le dieron a usted, pudo haber parecido que era un desplazamiento y que esta era una obligación, pero en este caso, María Jimena, los hechos completos son relevantes. Los espacios territoriales, María Jimena, como usted sabe y lo hemos comentado en este escenario muchas veces, eran espacios que siempre se pensaron como temporales. Digamos, no fue que se hubieran pensado como parte de las soluciones de vivienda o como parte de las soluciones de proyectos productivos. Esos eran espacios que se pensaron para que fueran muy temporales en el proceso de dejación de armas. Después de eso, María Jimena, se prolongaron por 2 años y esos 2 años iban a terminar en agosto del año pasado.